Sí, bueno, Álvaro. disculpen las fallas técnicas, estimados compañeros, pero pues así es esto, no, no tenemos nosotros, ahora sí que un medio de comunicación para nosotros y pues definitivamente tenemos que hacer uso de estas plataformas que, pues, como ustedes saben, fallan mucho. Pero bueno, la propuesta que nosotros estamos planteando es que para el día 26, que se cumple los 10 meses de la desaparición forzada de los compañeros de Ayotzinapa, es que hagamos una megamarcha en la Ciudad de México y obviamente los colectivos, las luchas y movimientos que se sumen a esta propuesta lo pueden hacer en sus estados de influencia. Pero aquí lo importante es que como en México se concentran los poderes, nosotros estamos proponiendo que hagamos una megamarcha el día 26 que parta del Zócalo. Perdón, del Ángel de la Independencia al Zócalo, pero al final no va a haber discursos, sino al final debemos de llevar una propuesta, y por eso es aquí la importancia de que entre todos nos pongamos de acuerdo, una propuesta de estructurada en la cuestión jurídica, política, no sé, tantas cosas que tienen que hacer, pero exigir la renuncia, en este caso, de la procuradora y hacer valer el artículo 39 constitucional. Es decir, no vamos a solicitarle a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o al Ejecutivo que destituya a Areli y que ponga a otro procurador. No. Ejercer el artículo 39 constitucional que nos mandata como soberanos legítimos del poder, exigir la renuncia y llevar propuestas de procuradores que puedan sustituir a esta parásita. Y es decir, o sea, el pueblo es el que tiene que elegir, el pueblo es el que debe de decidir. Entonces, esa es la propuesta que estamos planteando. Aquí nada más lo único que necesitamos es, obviamente, que nos pongamos de acuerdo todos para ver la cuestión logística, la cuestión jurídica, la cuestión política, la cuestión, etcétera, y que ya esa acción sea la primera que coordinemos a nivel nacional y que ya no sea, como lo comentaba yo en un principio, que convocamos a marchas, convocamos a plantones y demás, nada más sacamos nuestras rabias, nuestras indignaciones, pero no llegamos a nada. No, aquí es ya llevar una propuesta, exigirle al sistema, al Estado, hijo de puta, ¿sabes qué? Exigimos la renuncia de Areli y te proponemos esta terna para que sea destituida y sustituida por uno de estos tres mexicanos, obviamente que van a ser una gentes capaces. Con todo el conocimiento y obviamente totalmente honestos e incorruptibles. Esa es la propuesta. Que estoy de Álvaro, que tú y que tal. Perfecto. Entonces, yo les estaba comentando que secundo definitivamente la acción que está proponiendo Álvaro, porque ya es momento de accionar. Conforme vayamos en el camino, alguna vez un amigo, precisamente de la brigada Revueltas allá en Sonora, me dice: vamos a poner todas las calabazas y conforme vaya caminando la carreta se van acomodando. No te preocupes de cómo se vaya acomodando la cosa. Poco a poco se van haciendo. Entonces, caminando y nos vamos acomodando y nos vamos dando a conocer. Entonces, segundo esta propuesta para el 26 de julio, me comprometo a llamar a gente de Sonora, Tamaulipas, Tijuana. Es lo que yo quiero también escuchar aquí, que cada uno de nosotros, a qué es a lo que nos comprometemos. Yo también me comprometo a hacer los flyers informativos para que se distribuyan junto con los logos también de cada organización que quiera participar para que sea la convocatoria conjunta dentro de esta organización de organizaciones, o sea. No hay una organización en especial que llame, que convoque, sino que son varias y que vean las demás organizaciones que ya nos estamos conformando, que ya hay una propuesta de organización de organizaciones y que sí tenemos la capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos y de accionar todos juntos. Entonces, yo me comprometo a eso, a crear el flyer, a crear los cartelitos, como a otras personas le llamamos, y
pues a ver cada uno de nosotros que estamos aquí a qué es a lo que nos comprometemos, por favor. Bien, Amber, gracias, me sigue. Adelante, Amber. ¿Quién sigue? Amber. ¿Sigue Amber? ¿Yo? Bueno, yo estoy... Ah, vale. ¿Y Amber? Bueno, igual yo también estoy de acuerdo con la propuesta de los compañeros y, bueno... Ya, para concluir, yo me comprometo a mí se me da lo de escribir, entonces yo apoyo absolutamente en todo lo que tenga que ver con el escrito que se va a entregar y con todo eso, ¿no? O sea, eso yo personalmente como anhel, ¿no? Y bueno, pues también invitar a la gente que nos escucha a que por favor, si está interesada en participar en el proyecto 2120, nos escriba a proyecto 21.20 con números, @gmail.com, y bueno, pues ya, no sé, supongo que en corto nos ponemos de acuerdo para la redacción de estas exigencias que se van a hacer, y bueno, pues yo me comprometo a esa parte, ¿no? Es todo. Bien, pues sigue alguien de Soy México, no recuerdo el nombre. No, sigue Jorge Vázquez. Yo me quedo al final, aún me falta un detalle, me quedo hasta el final. Muy bien, entonces continuamos con la lista. Aquí seguía, yo me voy a quedar para el final, entonces sigue José González, los que habíamos nombrado de acá. José González. Y ya sabes, se prepara Roberto Corona y después Arnoldo. Adelante, José González. Sí, yo por más tonto, ¿verdad? Ah, saludos otra vez a todos, muchachos. Todas las opiniones muy, muy bonitas, de mucha sustancia. Nada más de que, como comentaba este amigo Ventura, que no lo he escuchado yo antes, quisiéramos a lo mejor agilizar mucho los resultados, ¿no?, de la lucha y todo eso, pero yo les voy a adelantar lo que a lo mejor les iba a decir en esta reunión que está programada para el 26, y quisiera también aclarar que yo estoy ya, José se ha quejado que no nos hemos manifestado acerca de ello, yo estoy puesto el 26 o el 25, parece ser 2 días en Nueva York. Fuera bueno que si todavía no tienes muchos o no se han manifestado al respecto, pues que lo hiciéramos en estas últimas juntas, porque pues ni modo de hacerlo la última junta ya casi tocando puerta el 25-26. Yo soy también de los hombres que me gustaría ver esos resultados, ¿no? Me gustaría ver otra forma de lucha, por eso es que he propuesto algunas cosas antes también, incluyendo que trabajemos más en lo local, para ser más contundentes, porque si pretendemos, como decía anteriormente, llegarle a la gente y motivarla, ¿no?, a que se una a una lucha que tenemos en contra de estos marranos, de estos narcos gobiernos que no nos han servido para nada durante 100 años o más, quizá desde que se agarró la dicha independencia a México. Antes y después hemos sido maltratados de una forma u otra. Mas, sin embargo, estas opiniones como la del señor Ventura, yo voy muy de acuerdo en ello, pero también debo decir que tenemos, pues, como decía mi compañero José, practicar la tolerancia, porque de la noche a la mañana no llegamos a gran cosa. Yo sí estoy frustrado de no llegar a gran cosa. Yo tengo 30 y tantos años marchando esporádicamente y eso. Disculpen, ya me pasé un poquito. Bueno, acabo en eso nada más de que si nos juntemos en Nueva York, lo reitero, ya lo expresé la otra vez, el 25 y 26 de julio.
Gracias. Bien. Roberto Corona. Sí, además, pues siguiendo la misma línea, bueno, creo que ya se está aterrizando en esta acción en lo de México y ver a ver si acá pues apoyamos de, cuando tenemos la información y todo, apoyamos, se puede uno manifestar de este lado en Estados Unidos. Y también pues quiero seguir con esta misma propuesta que ya había dado de que, pues el camino, a pesar de que las cosas son ahorita, ya se necesitan hacer cosas. Yo, por ejemplo, pues yo no escucho lo de México, leo lo que está pasando en México y todo eso. Entonces, soy mexicano, me vine acá adolescente. Sin embargo, pues no estoy allá, yo estoy de este lado. Y yo es lo que propongo a los compañeros y compañeras que están de este lado, cómo podemos nosotros dar el golpe acá de este lado también, ¿no? Y apoyar, porque el apoyo internacional en México pues ayuda mucho, ¿no? Pero sí, de este lado tenemos que saber de dónde salen los recursos, quiénes son las personas. En el caso pues está el cuestión del Palan Mérida y eso. Entonces, de este lado, que pues pudiéramos ponernos de acuerdo y hacer acciones concretas acá también, ¿no? Y por el otro, que también sigo en la misma línea de conocernos y poder trabajar en lo local, también como decía el compañero, pero conocernos, el camino es largo, y si nosotros nos vamos en la dirección correcta, aunque sean pasos cortos, vamos hacia a la dirección que podemos ver el horizonte, ¿no? Aunque sean pasitos cortitos, ¿tiempo? ¿No? Entonces, pues, es eso, compañeros, y muchas gracias. Bien, Arnoldo. Sí, compañeros, totalmente de acuerdo con Roberto. El hecho de que nosotros tenemos un pinche deber aquí, porque de aquí nos sale toda la mierda para allá. Eso tiene que estar muy claro. O sea, los títeres que están allá, pues pues son manejados desde aquí. Así es de que imagínense el deber tan grande que tenemos. Así es de que no nos despistemos. Y pues el enemigo está muy claro. Acerca de los resultados, yo creo que para empezar, pues hay que pedirse los resultados que haya hecho uno mismo, ¿no? Porque si yo le pido resultados a Jorge o a Álvaro o a José o a todos los demás, pues tengo que empezar por los mismos que yo puedo crear. Así es de que no es fácil, está bien cabrona la cosa y la situación es de que aquí el vampiro mayor pues no va a soltar a su víctima. O sea, nosotros somos pues la presa fácil, porque bueno, los títeres de militares y recursos con este tal Mérida y con muchos de acá de los mismos norteados que ya hasta se sienten gringos también, pues hijo de la madre, pues tenemos un pinche clavo de la chingada. Y esto pues claro que es frustrante, claro que nos va a poner en una mala posición, pero pues yo creo que también todo podemos hacer pues menos resignarnos. Ya lo habían dicho algunos compañeros, quizás va a tardar, pero bueno, eso no quiere decir que quitemos el dedo de encima. Cada quien en su propia trinchera, en sus propias formas, en sus propios tiempos, y pues ver cómo las coincidencias que se tengan, pues reforzarlas, inclusive, sin perder el enemigo del cual es, yo creo que si existe alguna diferencia entre nosotros mismos, pues bueno, la vamos a tener que sobrellevar, porque el enemigo es uno, primero es uno mismo, y después va a ser el otro, pero el otro está pues ya muy bien identificado. Yo creo que a veces es necesario vernos aquí en el medio donde estamos, tiempo, en el norte, y de ahí pues empecemos a preguntarnos dónde estamos y quiénes somos. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Ismael.
y se prepara Angie, después Carmen Guerrero. Ismael. Ismael. Bueno, sí, Angie. José. Adelante. Bueno, espero no ser repetitivo, pero ojalá que el plan de trabajo se esté desarrollando con las diferentes comisiones y que se esté escribiendo todos los puntos, como hace rato mencionaba, no sé si fue Álvaro, no sé quién fue el que mencionó la importancia de los objetivos generales y los objetivos específicos y desde luego el desarrollo de las actividades que se tienen que llevar a cabo a futuro, inmediato. Y pues estamos puestos en donde podamos encajar. Cada quien tiene diferentes capacidades, cada quien tiene diferentes conocimientos, cada quien tiene diferentes experiencias, y ahora sí que ponerlas al servicio de este gran proyecto. Es cuanto. Gracias. Angie. Sí. Bueno, yo les quiero decir si acaso no se llega a concretar lo del día 25 o 26 de este mes, que ya estamos ya casi sobre. Podríamos tal vez pensar en lugar de una reunión nacional, en una reunión a nivel internacional, y pues lo haríamos aquí, igual en Nueva York, tal vez convendría el mes de agosto, antes del año de los 43 estudiantes desaparecidos, o para después de septiembre, en octubre. Sería una propuesta. Ustedes vean qué es lo que más nos conviene hacer. ¿Oronje? Sí. Y bueno, si les conviene hacerla aquí en Nueva York, igual y háganoslo saber para empezar a programar eso, ¿no? Esto. Bien, Angie, queda tiempo, pero de tu tiempo quisiera decir, quedamos que este 25-26, y no sé si quieres cambiar lo que pagó esto para octubre, y todos habían dicho, Roberto, Raúl y varios, hay que reunirnos los que estamos acá y ver qué hacemos en conjunto. Yo sigo con la idea de que el 25-26 allí en Nueva York hay que buscar quién puede ir y que avise y lo diga. Sería importante que sí se me pasara ya la lista, ahora ya ahora que terminamos la reunión, por favor, que pudieran decir en el chat que tenemos quiénes van a venir para ver si lo hacemos o definitivamente lo cancelamos. Bien, allí está el chat, o si no, que nos manden un texto. Todos conocen mi celular y yo te lo paso, Angie. Sí, pero de una vez terminando esta conferencia. Sí. Seguimos con Carmen Guerrero, luego yo y luego Raúl Ventura, y es el último. Ah, no, después Jorge Vázquez. Adelante, Carmen. Bueno, algo cortito. Yo quisiera que ya tuviéramos un calendario de actividades. Teníamos lo del 14 de julio, lo de la situación de que lleva Francia. Pero ver también, empecemos a visualizar bien cuáles son las prioridades. Estoy viendo en México hay muchísimas emergencias por un lado y por el otro, y siento que hay que apoyar mucho lo de la acción del 26 de julio y coordinar todos los calendarios y cuántas organizaciones, o sea, hacer una lista de cuántas organizaciones son las que nos están que están apoyando el movimiento. Es todo. Bien, Carmen, pues me toman mi tiempo. Yo solamente vuelvo a pedirles, compañeras, compañeros, que buscamos encontrar una fecha donde participemos más grupos, más personas. Todos sabemos que eso es lo difícil en toda la historia de la humanidad, ponerse de acuerdo en eso. Pero sin embargo, nosotros, así como lo hemos hecho con paciencia, con tolerancia, vamos logrando esto poco a poco. Por eso es que estamos aquí todavía y queremos llegar a eso. Entonces, el 25-26 allá en Nueva York, podemos invitar a otros grupos también de otros países, que no nomás sean nosotros los de aquí de Estados Unidos, para que estén y acordar qué más podemos hacer. El método que usemos, cada quien lo puede hacer a su libre albedrío,
como le hacen en su grupo, pero yo creo que la temática que tenemos es solamente no partidocracia y sí tiranizar México, seguir con ese ambiente. Va creciendo el movimiento. Roberto Corona ha tenido mucha experiencia allá en Chiapas, en los caracoles, y sabe que así es como se va haciendo esto. Él mismo nos ha platicado las veces que está allá, aprende de allí, de estar en una charla. O sea que no tenemos que impacientarnos. Las máximas de Calimán yo creo que es lo mejor que podemos aplicar todos. Serenidad, paciencia, mucha tolerancia, con la máxima humildad, pero con toda la dignidad que tengamos como seres humanos. Yo les invito, compañeras, compañeros, que esto es para siempre. Aquí está prohibido rendirse. Eso es algo que todos ya lo sabemos. Y el que se rinde, pues se cansa, se hace del equipo de ese Murillo Caram. Entonces nosotros vamos a tener que seguir, pese a lo que pese, en nuestra espalda, en todo. Yo creo que sí podemos, y estamos dando la muestra, conseguir aquí. Y claro, va a haber diferencias de que así se organiza, que una agenda y que todo eso. Yo creo que la agenda son los hechos, es lo más importante, y ya en México qué bueno que se decidieron hacer algo megamarcha para el 26. Y otra vez, todos conocemos a muchas personas que pueden ser invitadas, a ver si logran unirse y que se les olvide, que no los queremos de líderes, queremos que sea una parte más en esta organización netamente horizontal, donde todos somos iguales. Entonces, mi participación es en ese sentido, de que afloremos nuestra dignidad para bien de toda la humanidad. Entonces, ahí le dejo, y pues que los esperamos el otro domingo, ¿verdad?, al tercer encuentro virtual, y que invitemos a más gente, y nuestras juntas de los jueves pues van a continuar. Entonces, yo termino. Tiempo, José, ya pasó, ya no se me pasó. Sí. Raúl Ventura. Ahora, no sé si ahí me escuchan. Adelante, Raúl. Pues yo nada más cerraría con eso, ¿no? Yo pueden aprovechar mi medio cuando ustedes quieran hacer un movimiento. Repito, todo está muy bien, cualquier manifestación que se haga pues es importante, pero si no lleva una estructura, un análisis para que impacte eso y alcance el objetivo, pues de nada sirve llevar tres propuestas basadas en el artículo 39 si no tenemos claro a dónde llegamos y dónde queremos impactar para que esto pueda generar una transformación. Ese es mi punto de vista. Yo le apuesto a que los que estamos en Estados Unidos nos reunamos, estructuremos una agenda común, vuelvo a caer a lo mismo. Pero si ustedes ya emprendieron un proyecto, cuenten con mi apoyo en lo que respecta al medio de comunicación. Yo les doy cobertura en todo el movimiento, en todo el aspecto, pero sí me gustaría que aterrizáramos objetivos generales específicos y cuál es la misión de esta organización, aunque sea en plano horizontal. Porque si empezamos a permitir el putrefacto liderazgo, el egocentrismo y toda esa basura, vamos a repetir el mismo ciclo que hacemos todos los latinos. Es decir, no avanzamos en nada. Ese es mi punto de vista. Bien, gracias Raúl. Pues sí, te invitamos, es el 25, 26, 27 en Nueva York de julio. Ahí nos mandas un texto para confirmar. Ya les pedimos a todos los demás compañeros que hagan y les vamos a avisar para que Andy se encargue de encontrar los locales donde reunirnos y invitar a más gente. Adelante, Jorge Vázquez. ¿Sí estás, Jorge? Hola, buenas noches. Sí, sí, ahora sí estoy. Les pido una disculpa, pero es domingo y tengo niños pequeños y tuvieron visita. Y el espacio aquí donde estamos, donde está el internet, era el sitio de reunión, así que no pude participar. Lo siento y no sé, veremos de hacer algo a ese respecto porque son vacaciones, ya salieron de la escuela. Muy bien, es difícil querer agregar algo a estas alturas, porque no tuve precisamente la oportunidad de estar también opinando, ¿no?, en el transcurso de la conferencia, y ahora quedaría todo muy fuera de lugar. Entonces yo les diría que si la conclusión es esa, que habrá esa acción acá en México para el día 26, pues ustedes saben que cuenta conmigo, yo todo lo que pueda sumar para esa acción, pues lo voy a hacer. ¿Verdad? Tenemos 14 días, 13 días,
13 días de trabajo por delante. Yo estoy puesto para hacerlo. Lo que sí me parece que se escapa un poco o un mucho de lo que hemos hablado con anterioridad es lo de que una vez que comenzáramos las acciones tendría que ser algo escalonado, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, pero lo hablamos de que si dábamos un paso y no nos resultaba, la siguiente acción serían dos pasos, a la siguiente tres y así, ¿no? Y si nos resultaban, pues más rápido avanzaríamos, ¿no? Entonces sí, lo de ir contra esta mujer Areli, como dicen la procuradora, pues es blanco fácil en este momento y mucho que tiene que ver con el trabajo de la Procuraduría General de la República en el asunto de la gente de Ayotzinapa. O sea que queda muy en la línea, ¿no? 10 meses de Ayotzinapa, vamos a por la procuradora, porque a nosotros no nos importa quién esté a la cabeza de la institución. La institución es la que está obligada a resolver y no a resolver. O sea, que está perfectamente, ¿no? Así, pero sí me gustaría que de aquí a los 12 días, a pesar de que estemos trabajando en organizar ese 26, estemos pensando en mañana, o sea, en el día después, en el día 27. ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Si sí se logra el objetivo, se hace esa marcha, imagino que se tomará la PGR, o bueno, veremos si se toma la PGR, qué es lo que se hace. Ok, pero luego el día 27, ¿qué? Hablaban un poquito de legalidad ahí, y no por ser aguafiestas, pero ya saben que para mí eso de seguir nada de la legalidad es estar domesticado. Y de todas formas, me parece que la ley orgánica para la elección de funcionarios de este tipo, pues le corresponde al presidente de la República. O sea, no le corresponde, no es ni al Congreso ni a nadie, es nada más al presidente de la República. ¿Verdad? Tiene esas facultades. Pero no crea mi palabra, estoy así por encimita, no lo recuerdo a plenitud. Pero como sea, si se decide trabajar en esa dirección, de pedir, no de pedir, sino hacer renunciar, hacer que se despida a la Procuradora General de Justicia de la Nación, pues vamos a hacerlo con todo, ¿no? Con todo lo que podamos. Eso sería toda mi participación por ahora. Gracias y pues, buenas noches en lo que vuelve, José. Buenas noches, Jorge, y a todos, pues. Perdón. Aprovecho entonces el espacio para leer el comunicado que ya Axel no pudo dar por cuestiones de que ya no se fue la luz en su localidad, pero nos envió por correo su propuesta y paso a dar lectura a ella. Dice adelante, Axel, Álvaro, que tenemos que apoyar los campamentos, no solo Xochicuautla, sino la CENTE en México, para mostrar las ganas de buscar el cambio. La CENTE está planteando precisamente esta misma unificación. Si esto está ya también planteado por más organizaciones, pues debemos de ir y plantearles la idea propia y solo así vamos a poder comenzar a vincularnos independientemente de la organización, partido, pueblo o escuela a la que pertenezcamos. Que nos unamos como ciudadanos, como mexicanos, contra este sistema que nos está arrasando a todos por igual. La invitación a participar el día miércoles en la Marcha Nacional de la CENTE y a participar en la Caravana de los Padres de Ayotzinapa, que estarán el 23 de julio en Tepoztlán y el 24 en Amilcingo. Hay más fechas y sedes, y estar atentos y apoyar esta intención que ellos también traen de unificación. Y un saludo a todos, y solo la unidad popular podrá lograr algo. Si seguimos divididos, seguirán siendo luchas aisladas. Ese es el comunicado de Axel. Bien, gracias Álvaro. Pues, compañeros, como ven, esta era la última ronda y esperamos que todos pues hagan su labor de invitar a otros compañeros, de facilitar lo que se acordó, que es esta marcha del 26, megamarcha allá en México. Lo de aquí, de la reunión en Nueva York, los que vayan a estar, por favor, pues mándenos de una vez un texto quién sí va a estar, para que Angie vaya preparando el lugar donde reunirnos, para no tener problemas, y también para que salga menos costoso el viaje, los que si vamos desde lejos, pues podemos hacer más barato el viaje. Entonces, nos escuchamos el jueves, y pues muchas gracias. Yo solamente le recuerdo también esto de que unos solos, los grupos, uno solo
somos vulnerables y juntos somos invencibles. Todos sabemos eso, y por eso es que hay que seguir en esto de invitando a la gente y, claro, aterrizar, hacer, como dice Raúl Ventura, los proyectos específicos, las fechas que vamos a hacer. Para eso estamos aquí. Y por lo bueno de hoy, pues hay ya una acción que hay que programar, hay que difundir más bien en México, y aquí armar las otras. Y gracias. Pues no sé si alguien más quiere hablar. José, nomás déjame dar una opinión, así rapidito. De verdad, pueden contar con mi espacio. Tengo 83 horas de control en una estación de radio. Cubro lo que es todo el norte, Illinois, sur de Wisconsin. Vía internet, pues nos escucha quien quiera. Lo podemos hacer vía de streams que tengan Sky. Cuando quieran llevar a cabo una reunión para que empiece a impactar más a más gente, le hago la publicidad, le hago el post, le hago la promoción en la red de la gente que nos puede sintonizar en esta área de las 54 ciudades que cubro. Pero si puede llegar a más gente, bueno, pues los invito. Bueno, ajustarnos pues a las reglas de la radio, ¿verdad? Que no debe decir una palabra obscena, nada más eso. Y lo demás, pues todo lo que ustedes quieran decir, podemos abrir un diálogo. Yo les ofrezco cualquier fin de semana que quieran, un diálogo de unas 2 horas, abrimos la apertura para que la gente se vaya conectando más a la idea, a lo que se está gestando, que puede transformarse en un movimiento que puede valer la pena. Eso yo les ofrezco el día que ustedes quieran. Si quieren el próximo domingo, lo quieren hacer en vivo conmigo, háganlo. Cuenten con esa apertura, yo ofrezco esa disponibilidad para ustedes. Bien, Raúl, gracias. Pues si fíjate, mandé la invitación de hace tiempo. Ya tenemos esto haciéndolo todos los jueves, 5:00-6:00 p.m. más bien, tiempo del Pacífico, 8:00 del centro y del Atlántico, todos los jueves. Y también se está transmitiendo por otra radio, acá también por internet, Pasión de Latina Radio TV, y también en esta radio Sin Fronteras, que también. Y a todos los compañeros que les he pedido que los que quieran invitar a otro medio que quiera participar, bienvenido. Y la plática va a ser, pues como dice aquí, ¿da? Así de esa forma horizontal, todos queremos hablar, todos queremos decir nuestro punto de vista. Entonces, esa sería la programación que se transmitiría por tu medio. Gracias, yo creo que sí, que lo hacemos, y el domingo próximo va a ser el tercer encuentro virtual. Ya en México van a ser ellos lo están promoviendo, y nosotros lo difundimos, y yo también lo puedes difundir en tus medios, que vas a ser uno de los que van a transmitir en vivo, como lo hizo esta plataforma en México. Ahí se va a ver la plática que se pasó. Entonces estaba en vivo, y yo creo mañana lo han de poner en el YouTube también. Y pues gracias, Raúl. Yo creo que todos los compañeros estamos en acuerdo en eso, que queremos más medios de difusión para poder llegar a más gente y hacer esa conciencia que aterricen en grupos de acción en beneficio de todos nosotros. Perdón, compañeros, la compañera Quetzal y yo creemos que es importante aquí mismo pues decir qué día nos vemos otra vez, bueno, nos oímos, entonces también pues para que lo digan públicamente, ¿no? ¿Quién eres? Soy Anel. Ah, sí, porque dijiste la compañera y yo, pero sí, está bien, Anel. Pues nosotros estamos haciendo esto todos los jueves. No, pero yo digo de organización ya para quedar otra vez el próximo domingo, en 15 días o cuándo. El próximo domingo, desde el otro domingo lanzamos la idea, no sé si estuviste el domingo pasado, que por lo menos hacerlo los domingos de esa forma global, donde entren otros de otros países. Hoy faltaron compañeros que habían quedado que iban a entrar de Montreal, de España, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Australia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, no sé dónde más habían quedado de entrar. Por alguna razón no entraron, y creo que es el horario. Así es de que yo mandé una petición a los compañeros que hacen el volante, si vean, y les dije también aquí hace rato, cuando hablé la primera vez, si te acuerdas, que si cambiábamos de horario en el domingo, que fuera 1:00 p.m. centro de México,
y así los que están en Europa, unos es en la noche y otros es en la madrugada a las 5 de la mañana. Y los de aquí, de Estados Unidos, pues es en las 3 y las 5 de la tarde. Digo, no, es más temprano, las 11 de la mañana y las la 1 y las 3. Entonces eso depende de nosotros mismos que opinen ahí en el chat y cambiamos el horario para el próximo domingo. Están ahí Jorge y Álvaro, ¿qué opinan? Bueno, sí, yo Álvaro, soy Álvaro. Apoyo la moción de que se haga el próximo domingo, también apoyo la moción de que sea a la 1 de la tarde para que haya más participación. Y definitivamente creo que sí tenemos que hacerlo ya cada domingo. Y posteriormente, si se tiene que realizar cada tercer día, pues lo todos vamos a tener que hacer. Pero por lo mientras, estoy de acuerdo en que sea cada domingo y que sea a la 1 de la tarde, hora del centro del Distrito Federal. Por mí también. Yo estoy muy perfectamente bien de acuerdo en el domingo a la 1 de la tarde. Es mucho mejor. Entonces, y los compañeros de acá, Arnoldo, ¿estamos de acuerdo para los domingos cambiarle a este horario? Carmen, Angie. Yo estoy de acuerdo, Carmen Guerrero. Angie, ¿estabas allí también? Sí. Los que habían, estaban, ah, ok. Entonces, yo creo que díganle a Quetzal, pues que haga el volante y le cambian el horario. Y también está allí Raúl Ventura, si autoriza de una vez que pongan su medio de comunicación para que lo pongan también. Y Raúl Ventura, también puedes hacer tu volante informativo de esto, como quieras hacerlo, con los datos que se manejan de organizarnos ya. A mí me gustaría el comunicado que dieron. Déjenme yo, en lo que pueda ayudarles en diseño, pueden aprovechar también eso, creo que tengo un poquito de conocimiento en eso, mándenme el comunicado y les hago la propaganda de los mensajes para que empiece a correr en todas las redes sociales, y si es a la 1, yo, si ustedes quieren, yo les abro el micrófono en vivo, a la sintonía, en vivo, son 54 ciudades, y vi internet, si ustedes quieren, nomás mándenme el comunicado, o a través de ti, José, mándamelo, y empezamos a armarle, a darle estructura, si quieren. Al rato que lo termine Quetzal, y me lo manden, te lo reenvío y ya le das vuelo. Entonces podemos usar que pongan ahí es Radio no, Latina, sí, Radio Latina 5.0, ¿no? Ajá, Radio Latina 5.0. Yo te mando todos los datos si quieres para que ahorita la gente se pueda enlazar en de diferentes formas. Y grabo eso, lo empiezo a correr, y se empieza a enganchar la gente. Y también invito a otros medios. Yo creo que van a ver primero el domingo, José, cómo lo hacemos. Y también te puedo invitar medios de Milwaukee, de Green Bay y algunos de Chicago, pero vamos haciendo lo que salga bien para que se enganchen más medios y así es como podemos impactar cualquier movimiento que hagamos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues seguimos, compañeros. ¿Alguien más quiere opinar algo? Ya se terminó, ¿eh? Pero es que le siento que pasa. José, entonces, sí, José, soy Angie. Entonces, ¿esta conferencia se uniría con la que hicimos la otra vez a nivel internacional, verdad, cuando participaron los de Europa y Canadá? ¿Se unificaría ya en una sola? Pues sí, es lo que quedamos con los compañeros que iban a ver, porque el problema que tienen ellos es el mismo que tenemos nosotros. O sea, no se trata de que es otro grupo ni nada. Sí, se trata de que veamos esto como algo así, como decimos, horizontal, y que desde donde nos encontremos participemos en dar nuestra opinión para arreglar el problema ese que todos tenemos. Perfecto, ok. Entonces, la siguiente propuesta es si podemos crear una minita, que sería una de trabajo, una guía de trabajo para someter a votación las propuestas que vayan saliendo, ya para también ir conformándonos como un movimiento horizontal que está votando por cada uno de los de las acciones que se están proponiendo. Y pues sí, o sea, yo conmigo cuenten en cuanto a lo del diseño, inmediatamente me pongo a trabajar ya para tenerlo mañana mismo, y ya se los pongo en el chat para que se pueda repartir, se pueda ya difundir lo antes posible.
y también de lo del 25 y el 26 de octubre, me parece que es octubre o de agosto, y que están pensando en Nueva York, también me comprometo a hacerles, y si lo quieren, también les diseño. Ajá. Ah, perfecto. El 25 y 26 de julio en Nueva York, lo de Nueva York. Y si es la propuesta para conocernos físicamente los que vivimos acá, es para eso. Ah, perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces me pasan todo por mensaje, lo que quieren que lleve, y que yo me comprometo a hacer eso. Es cuanto, es todo lo que quería decir. Gracias. Muy bien. José, una pregunta, de que yo sé que ya están ocupados todos y cansados. ¿No han considerado una alternativa a reunirse acá en el área de Chicago? ¿Sí? Yo les puedo ayudar en cosas para que se transite el viaje, en unas cosas, pues ahí de que nos patrocinen lo que es comida en algún restaurante y eso. Ah, voy a esto. La reunión la podemos aprovechar para también, haz de cuenta, se utiliza mi medio, si utilicemos periódico, lo que sea, y que la visita de la reunión que tengamos, vuelvo a repetir, quizá yo lo veo desde el punto de vista, pues, de que es exponencial lo que hagamos, ¿no? En esa reunión la potenciamos en artículos, en programas en vivo y todo eso, y creo que si están un día o dos días, pues tiene mucho más efecto, ¿me entiendes? Si nada más lo hacemos como una breve reunión, porque podemos aprovecharla para hacer, pues, una extensión a los medios que tenemos aquí regionales, con réplica en los que son algunos aliados de México. Entonces yo también les ofrezco que si ustedes en algún momento plantearan venir al área acá de Chicago, pues bueno, les ofrezco la alternativa de que podemos exponenciar esa reunión un poquito más fuerte, ¿me entiendes? Pues en eso llevamos desde la otra vez, que se iba a hacer una reunión allá en Nueva York, y de ahí se decide para otro lugar también, para ir moviendo el interés de la gente y ir conociendo a otras gentes. Entonces, yo creo que estando allí en Nueva York, o al menos que los compañeros quieran decir, oh, mejor nos vamos a Chicago, necesitaría hacer un cambio muy así, que nos está costando trabajo que todavía se anoten los que van a ir a Nueva York. Ahora, si le cambiamos, quién sabe, confunden a uno. Pero yo creo que sí sería la otra alternativa, luego otro lugar. Bueno. Pues ahí, los poquitos que habían quedado éramos 10, sí. Yo a José Ibri, acá de Beckerfield, de hecho le acabo de mandar una solicitud a Raúl Ventura aquí de A6. Mira, ahorita el problema básico fundamental que tenemos es que no se pronuncian. Hace un mes, creo yo, me habías tú comentado de manera privada que ya estaba eso más o menos cociéndose, etcétera. Y como yo a veces te respondo, pues yo estoy puesto donde sea, sea aquí o sea allá. Y ahorita lo que veo es lo mismo que he visto desde hace unos 15, 22 días hacia acá. No hay un compromiso sólido, pues, de todos, digamos. Si vamos a participar 10 o 20, no tenemos ahorita, hasta donde yo sé, una lista de mínimo 5 o 6. Entonces yo quisiera que sí se manejara con más urgencia eso. Quiero agregar también los pocos que quedamos, que yo promoviendo el no estirarnos tanto, el trabajar de una manera más local, que si hay una familia por allá víctima de las deportaciones, o algunas viudas, no sé, alguna viuda pasando alguna cosa muy terrible, que de una vez, en vez de hablar nada más, nos la presentaran ahí mismo y pudiéramos, no digamos juntarle unos 500,000, $2,000, pero lo que fuese, que se lo pudiéramos aportar y ver, pues, su situación y ver en qué más le pudiéramos ayudar, en cuestión de logística, acomodarla en algún lugar si no es que tiene, etcétera. Ese alineamiento, lo que yo propongo, de que debemos trabajar más cercana al entorno en donde vivimos. Eso es lo que quería decir ya por último, José. Gracias. Bien. Pues ahí los que están todavía, Angie, desde la otra semana, dos semanas, dice, necesito los nombres, quién va a venir para saber qué tiene que hacer. Entonces, según lo que entiendo yo de los que estamos aquí,
pues todos iríamos, Carmen iría. ¿Ya salió Carmen? Luego estaba... Perdón, Arnold, perdón, aquí estoy yo, José, Arnoldo. Perdón, es que estaba en el mute. Yo no voy a poder asistir, tengo un evento para el 26, un documental con la obra de Diane Calvo, lo siento. Pero hay 2 días o son 3 días, ¿eh? Entonces, Arnoldo, los que están aquí, es que no se ha ido. Roberto Corona dijo que sí. Bueno, pues como quiera que sea, ahorita me voy a poner y voy a mandarle un texto. Tengo el número de todos. Que defina si van o no van a Nueva York. ¿Verdad? Véngase para acá, José. Véngase para Chicago. A lo mejor tiéndele una semanita más para que lleguen un poquito más de personas, porque ahorita vas a tener 2 o 3, mejor, no sé, otra semana más que nos tomemos. Véngase para acá. Mira, mira, José, ¿sí? Me permiten, dejen hablar. Carmen Guerrero, mira, yo creo que así como dice el compañero que está diciendo que para Chicago, se trata de no nada más decir vengan, sino que nos formen un plan. Miren, aquí están los lugares posibles en donde pueden hospedar, si avisan con tiempo. Yo creo que, por ejemplo, hay que buscar lugares donde nos vamos a quedar, en iglesias o en casas de otros compañeros, cuántos vamos a ir, qué días vamos a estar, los lugares donde posiblemente. Yo sé que es muy difícil entre coordinar el que sí voy y el que también busquemos los espacios, ¿verdad?, donde nos vamos a reunir, pero también hay que saber qué cantidad de personas.